Nos encontramos en el área de la taquilla. La entrada general tiene un valor de 26,90 euros, la reducida 21 euros y para las personas con discapacidad y adultos mayores tienen un descuento que deben consultar previamente en su página web acreditando toda la documentación correspondiente. Las entradas las pueden adquirir en taquilla o directamente reservándolas por la web. Siento realmente en África. Qué cerquita está el elefante, está aquí mismo, súper cerquita. ¿En qué película vieron ustedes a las suricatas? Ahí están. Comenten, comenten. ¿En qué película? Aquí están. Pero no se les ocurra meterles los dedos porque aquí no hay. No se tocan los animales en el biopark. No se tocan. Ahí hay un par de suricatas enamoradas, yo creo. Estamos prácticamente iniciando el recorrido. Es importante que sepan que durante todo el recorrido vas a poder encontrar baños o servicios o aseos que son accesibles, siempre con la temática del lugar donde te encuentras. Por ejemplo, este está entre unas piedras que se puede ver perfectamente y, como pueden observar, el baño es accesible y además también tiene cambiadores. Entonces, bueno, es importante que lo sepan porque es sumamente necesario que la mayoría de los lugares cuenten con este tipo de accesibilidad. Vamos a acceder al aviario. Entonces, bueno, hay que pasarla. Dos puertas, primero una y luego rumbo al aviario. Listo, estamos en el aviario. Gracias. Aquí viven saltarrocas, damanes y diferentes especies de ave. Arriba tienen una pequeña malla que les impide irse. Pero de verdad que tienen dentro todo lo necesario para poder estar dentro de su hábitat.
es realmente perfecto este espacio. Puedes estar en medio de la naturaleza, tan cerca y tan real, con animales sorprendentes. Ahorita vamos a entrar al área de la sabana africana. Un dato curioso de las gacelas pueden correr hasta 70 kilómetros sin parar. Imagínense lo rápido que van. Y hay que cuidarlas porque están en peligro de extinción. Amigos, qué belleza. Estoy recibiendo gotitas de la lluvia artificial. ¿Siente la brisa? Sí, siento la brisa, siento... A ver, esto es hermosísimo. Acá, básicamente, lo que nos separa directamente de los animales es un río. Y fíjense que no, ni siquiera se nota por ningún lado la barrera, más allá de un tronco con unas cuerdas que te impiden pasar. Y allí pueden ver a las cebras. Cuando se ponen de para atrás, huyen. Sí, llega la madre y se lleva el pozo. Pero mira qué lindo. Estaba Timón por allá arriba y aquí está Pumba. ¿Qué película? Por favor, déjenlo en sus comentarios. Miren, miren. Pumba. Se parece a mi esposa cuando duerme. Pues sí, yo duermo como el del lado izquierdo de mi pantalla. En realidad. Tenemos los rinocerontes y la garcilla comiéndole las moscas. Y en este momento vamos rumbo a ver los flamencos. Vamos a bajar una pequeña cuesta que está hecha con madera, super cool, y ya los vamos a tener al frente, así que se los muestro, vamos allá. Súper curioso, es que los flamencos alimentan a sus crías con un líquido lechoso producto de su tracto digestivo. Madagascar nos espera, vamos para Madagascar. A ver, chicos. Por favor, un like, un compartir, un comentario, suscribirse, campanita de notificaciones. Tómate 3 segundos y ya te muestro Madagascar. Luego de pasar esta pasarela pequeñita, por la cual por debajo pasó un río, hemos llegado a la entrada de Madagascar. A ver, ¿cuántas sorpresas nos llevamos acá adentro? Las chicas primero. ¡Qué emoción, qué emoción! ¿Repetimos? ¿Paso? Pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Me quedo por acá? Sí, un segundito. Vale. Y esto por seguridad para que no los animalitos no salgan. Exacto. ¿Qué animalitos tenemos adentro? Aquí tenemos 6 especies diferentes de lémures. 6 especies diferentes de lémures. Exacto. Genial. Adelante, que disfrutéis. Gracias. Nos han dicho que prestásemos mucha atención a los árboles porque es posible que estén sobre los árboles. Míralo allá arriba, míralo allá arriba. Y de verdad le digo que no le hace justicia el video. Esto es alucinante en vivo. Tienen que venir a disfrutarlo. No sé si lo ven allá arriba. Véanlo. Genial este
pasadizo entre piedras. Casi saliendo de Madagascar, nuestro guía nos ha dicho que nos devolviéramos porque los lémures de cola anillada han bajado a la grama. Entonces vamos allá a ver qué tal. Seguramente les va a encantar. Like, suscríbanse, campanita, comentario y compartir. La toma lo merece. Hermoso Madagascar, de verdad. Espero puedan estar apreciando lo que les estoy mostrando en este momento. ¡Qué genial! Cómo se sientan, relajados en la grama. Miren lo cerca que tenemos a un lémur. No se deben tocar los animales porque ellos en este momento están en su hábitat que está siendo recreada en este momento por el leopardo. Notando que está llegando más gente y ahorita vamos directamente al anfiteatro para disfrutar de una de las actividades que tiene preparado el Biopark Valencia. Así que espero que estén disfrutando de esta experiencia increíble y de este parque de animales que sin duda alguna busca cautivar nuestros corazones para hacer un llamado de conciencia a la conservación y a la preservación del medio ambiente. Así que vamos al anfiteatro. ¿Cuál es el animal más grande que se os ocurre? Vivo. Elefante. Elefante. Esto es un molar de elefante. Wow. Solo uno. Bueno, aquí estamos a puerta cerrada. Esto es una exclusiva para todos ustedes, así que yo les recomiendo que se vayan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, a que comenten, compartan, den like y dejen en sus comentarios qué animal creen ustedes que en este momento vamos a recibir aquí. Porque miren, estamos solitos. ¡Qué lindo! ¡Wow! Esto es especial para todos ustedes. ¿Vale? Que sale aquí en la exhibición, en este caso es Pincha, se llama Pincha. Las púas que tienen aquí arriba. ¿Esa es defensa, la púa? Sí. ¿Por defensa? Sí. Estas finitas no van a hacer nada, esto es lo que hacen más, pues es aparentar más grande. Okay. Las peligrosas, están justo aquí en medio, que son más gordas. Ah, mira. Uy. ¿Qué pasa? Que ellos cuando un león, por ejemplo, les ataca, lo primero que van a hacer antes de atacar ellos es avisar. Avisan con un sonido que tienen unas púas especiales en la cola, que son huecas, que son unas vainas. No pasa nada. Lo avisen mucho. ¡Ay, por vale. Dios! Como podéis ver, están las púas gordas que están aquí en medio. Ellos primero avisan con la cola. Y después abren, aparentan ser muy grandes, pero las peligrosas, las posteriores están ahí en medio. Ellos son las del medio, ¿no? Sí. Ellos van como de espaldas y ya pues atacan. Ellos van como a espaldas atacando.
Ellos atacan de espalda. Ah, o sea, estoy en la peor posición. Sí. No, no pasa nada. ¿Qué pasa? Ellos tan solo van para atrás, pero el depredador, cuando va a morder, pues adelante, ¿no? Lo primero que se va a llevar son las púas gordas. Increíble. Ella, mírame. Ella sabe quién busca. ¿Se irá la uno? Ay, pero ¿qué hago? ¿Pongo mi mano? Yo también se la voy a. Ay, pinchita. No muerde, no muerde. Ay, mira, ahí está pincha. No muerde porque eres tú la que me estás dando. Mira, cielo, cómo se te subió. Te dio un espasmo. Sí, la puedo tomar. Yo me meto al spa, no se asuste. Apagó la silla. ¿Cómo ella que no se asuste? ¿Cómo me tocó? Qué linda. Yo también tengo mi método de defensa. Mira cómo te huele. Las puyas, pero no las sueltan, no las expulsan. No, no las lanzan. No las lanzan. Ella se sabe que. Pincha, ven aquí. Eso. Ah, ¿sabes que se va? ¿Es verdad que se va? Sí. Ay, ¿no? Quiere decir que está cómoda, qué chulo. Está diciendo, no. No me voy, estoy aquí con mis amiguitos, que estoy comiendo mucho. Ay, pincha con tus pinchos. Niño. Niño. Pincha, amiga mía. ¿Qué pasó? ¿Lo tiene tu papá? ¿O tu tío? ¿O tu primo? ¿O tu hermano? No sé qué. En este caso quiero presentar a Críspula. Hola, Críspula. Críspula es un águila pescadora africana. Eres hermosa, Críspula. ¿Cómo la entrenan? Pues ella lo que suele hacer. Las águilas cuestan mucho de entrenar porque son muy territoriales. Ellas seleccionan mucho. Sí. Y entonces nos cuesta mucho, pero una vez que haces con ella, pues podéis ver que tengo el pico prácticamente pegado a la cara. Sí, no pasa nada. No pasa nada. ¡Uy! ¡Se fue! ¡Wow! ¡Qué fuerza! No te asustes, Críspula. Tranquila. Qué bellas esas alas. Lo que quería era que viéramos tus alas. Díganle hola a Nevi y suscríbanse al canal, por Dios. Miren qué belleza. Nevi es un búho moteado. Es africano. Vale. Es un machito. ¡Wow! Oh, ¡qué increíble! Son de noche ellos, ¿no? Tienen hábitos nocturnos. Pero vamos, también se les pueden ver de día. Sí. Se pueden asustar de algo también, pero ellos se suelen esconder porque sus depredadores son las rapaces diurnas también. Las aves diurnas con las nocturnas se dan muy mal. Entonces ellos por el día se suelen esconder. Pero si se asusta de algún ser humano o lo que sea, tienen que moverse de sitio y entonces los podemos ver. Ven de día igualmente, pero eso, se mueve más por la noche, que están sus presas más activas, que suelen ser los ratoncitos. Impresionante. Y salen más por la noche. Y te mira fijamente. Mira, no, Buito, mírame. Te mira fijamente. Wow. Miren qué belleza, miren esa mirada. Enamórense, emocionense. Aquí ponemos a la gente y aquí tienen la visión como para ver tanto a los puercoespines, como a la grulla, como a la escena de buitres, todo. Vale, en esta zona está habilitada para el uso de las personas que vienen, por ejemplo, con su silla de ruedas, pueden estar ubicados aquí, pueden disfrutar desde este área. Genial. Y por ejemplo, bueno, claro, porque esta zona está techada. ¿Y según la temporada o cómo funcionan? No, aquí siempre, esta zona la tenemos siempre habilitada para ello. Porque es la zona que tiene mejor visión y estamos a la sombrita
y luego si vienen muchas más, pues esta zona de sombra la vamos estirando hasta el final. Vale, empezamos desde este sitio hacia acá. Los amigos del Biopar han hecho una excepción con nosotros y nos han permitido estar dentro con un águila, un búho, y la verdad que la hemos pasado genial, alucinante. Es importante que se queden porque más adelante les vamos a traer la exhibición que en el anfiteatro sucede, una exhibición educativa que permite conocer el comportamiento natural de todas estas especies en su hábitat. Ahora vamos rumbo hacia la zona ecuatorial. Aquí vemos un recinto multiespecie donde conviven diferentes especies de animales. A la derecha vemos a las sitatungas. ¿Son bambi? Son parecidos a un bambi, que se llama sitatunga. Al fondo hay un primate que son los driles, vemos algunos cerca de la cascada, están buscando alimento. Y luego en esta instalación también conviven con ellos los hipopótamos pigmeos, que es el hipopótamo enano, y también el talapoín, que es un primate muy chiquitito. Hay algo que me encanta y que todos los miradores acá en el Biopar son adaptados. Yo estoy acá frente a uno en este momento y la verdad que puedo ver perfectamente todas las especies que están hacia el otro lado. Incluso hay unos tronquitos donde los niños pueden subirse y mirar un poco, obviamente siempre con el cuidado de los padres, para que, bueno, no se emocionen mucho, que miren que sí hay mucha emoción acá en el Biopar y salten al otro lado o pasen al otro lado. Pero de verdad que los miradores son muy, muy, muy buenos y muy accesibles. Pocos han sido los miradores en los que he hecho un esfuerzo extra por ver a las especies que están del otro lado. Así que vale la pena. Vamos a pasar por una cueva que en realidad es un árbol caído. Simula el árbol caído y cómo las especies que pueden atravesarlo se aprovechan de él. Así que síganos, vamos allá. Aquí está el camaleón, que hay que buscarlo. A veces es difícil de ver. Se mimetiza bastante. Sí, vamos a ver. A ver si ustedes pueden ver aquí un camaleón. ¡Ah, ya lo vi! Está ahí atrás, ¿no? Al fondo. Sí, muy bien. Mira. Ahí está. Me quedó la vista del águila. Sí, yo no la había visto. Sí, miren, miren, ahí está. Por aquí nuestro amigo Kielo, que forma parte del equipo del Biopar, nos está dando una guía increíble por todos estos espacios. Y de verdad que estamos súper agradecidos porque ha sido una excelente y grata compañía. Quiero muchísimas gracias por tu compañía. A vosotros, y por toda la visita. Sí, no, total, total. De verdad que estamos alucinando con tanta información. Yo no me imaginaba esto de esta manera. O sea, lo veía como que, ay, qué bonitos los animales. Pero aparte de bonito, espero eso, ¿no? Que podamos concienciar y tocar esa fibra para despertar ese amor por la naturaleza. Sí. Bueno, yo en este momento me estoy sintiendo bastante conectada en este momento. Siento como otra energía, otra vibra, es distinto, ¿no? Porque también el ambiente se presta. Sí, debemos reconectar con la naturaleza para protegerla. Sí, sí, hay que cuidar, hay que cuidar. Y hay algo maravilloso en este parque de animales y es que la vegetación está tan bien recreada, vegetación mediterránea, vegetación africana, que sobre todo ahora en verano los pasadizos que se hacen con la vegetación dan una sombra exquisita. Así que si vienes en verano, relájate un poco, no mucho, porque cuando estés caminando o rodando por los senderos vas a tener una sombra bastante simpática que te va a permitir llegar hasta tu destino y poder disfrutar del animal que en este caso quieres ver, quieres conocer y quieres disfrutar.
un primate africano que está muy amenazado. ¡Wow! Son parecidos a los mandriles, pero son diferentes. Su área de distribución es solamente este rinconcito de África. Si ahí desaparece la selva, desaparece su hábitat y ya no hay más hábitat natural para el drill, ¿no? Entonces solamente viven ahí entre el Golfo de Guinea, Camerún. Ustedes están viendo ese puntito negro que está allí, pues bueno, ese es el hábitat del drill. Y el drill actualmente se encuentra como uno de los primates más amenazados. Su promedio de vida es de aproximadamente 28 años y pesa entre 6 y 27 kilos. Y por acá nos encontramos en la casa de los bongos. Lamentablemente quedan muy pocas especies en sus hábitats naturales. Están en peligro de extinción. Así que, bueno, hay que reflexionar un poco al respecto. No solamente con esta especie, sino con todas aquellas que peligran actualmente. Es importante que en estos lugares se pueda hacer lo que hacen efectivamente. Tenerlos acá, poder estudiarlos, poder investigar, poder buscarle la forma de conservarlos y de algún modo tratar de que esta especie no desaparezca y que de alguna u otra manera tengamos la posibilidad de poder seguir contando con ella dentro de nuestro planeta Tierra. Esto es lo que les vengo diciendo desde hace un buen rato. Todos los miradores cuentan con la posibilidad de que podamos acceder a una vista realmente accesible. No te pierdas de nada. Miren este mirador que tengo al frente. Puro vidrio y podemos ver todo lo que querramos allá adentro. Hermoso. Una cascadita. Ahorita no vemos a ningún animal por acá cerca, que en teoría es el leopardo. Debe andar por allí escondido, agarrando un poco de sombra, esperando comer. Pero bueno, aquí está su hábitat y lo podemos ver perfectamente en este mirador hermoso que simula un hueco dentro de una roca. Esta es la zona más alta del parque. Vamos a ver si podemos encontrarlo porque por la hora deben estar descansando. Anfiteatro a pocos minutos de dar inicio a esta exhibición educativa que tiene preparada el Biopark Valencia. Así que los invitamos a que disfruten de esta experiencia y dejen en sus comentarios si todo este recorrido vale la pena, qué opinan ustedes sobre la conservación y sobre todo la forma en que el Biopark, de una manera tan entretenida, nos educa. Mira. ¿Lo habéis oído? Así es este búho moteado. Silencioso e impredecible para no delatar nunca su presencia. Su plumaje es un gran disfraz que le permite esconderse para que otros animales no puedan verlo. Y está siempre en alerta cuando los demás estamos descansando. Pero un momento, quizá este búho no se encuentre solo en la oscuridad de la noche. Vaya, vaya, ya decía yo que estaba todo muy tranquilo por aquí. Estos simpáticos puercoespines están molestando al búho. O quizás no. Los búhos se alimentan de pequeños roedores que los puercoespines asustan al caminar, así que se podría decir que más bien ayudan a este búho a buscar su alimento. Aquí vamos. Los puercoespines son unos roedores muy grandes que pueden llegar a pesar hasta 15 kilos. Se alimentan de raíces que desentierran con sus garras, haciendo profundos agujeros en la tierra
que también aprovechan para meterse dentro y refugiarse de sus enemigos. Pero un momento, ¿creéis que se puede tener enemigos con esas púas en la espalda? Sus púas son su gran defensa, así que te lo tienes que pensar bien antes de atacarles, porque seguro que sales perdiendo. Oh. Amanece en la sabana. Es el turno de la elegancia convertida en vuelo de la grulla coronada. Que por cierto, no hace falta decir por qué se llama grulla coronada, ¿verdad? Solo tenéis que fijaros en su cabeza y vosotros mismos lo descubriréis. Y una de las especies más amenazadas es justo la que estáis viendo. En África sufren el ataque indiscriminado de los furtivos, que a pesar de no tener interés por cazarlos, lo hacen para evitar que los buitres se adelanten a cazar otras especies. Sin duda, unas increíbles imágenes del buitre de cabeza blanca. Desde Biopark queremos sumarnos a la lucha por la conservación de las especies, y en este caso, por todos los buitres del planeta. Y luego de la exhibición allí educativa dentro del anfiteatro, ya la hora nos da para recargar energías, así que vamos a uno de los restaurantes que tiene el Biopark. Entonces, bueno, vamos a ver qué nos encontramos por acá para comer, recargar energía. Y me parece simpático, creo que es un restaurante estilo buffet y la verdad que se ve de entrada espacioso, hay gente. Vamos a ver qué está en la comida, por lo menos tiene muy buen olor y con el hambre que llevo, la cosa pinta genial. Aquí hay un menú súper variado y los precios oscilan entre 17 euros aproximadamente. Aquí tenemos menú para adultos, hay menú infantil también. El menú de adulto tiene un costo de 17 euros con 20 y el menú infantil de 10 euros con 20. Bueno, vamos a ver qué se nos antoja. Bastante variado. Hay ensaladas y verduras, platos principales, carnes y pescados. Para beber hay bebidas con y sin alcohol. Y bueno, los precios varían según el tipo de menú que ustedes quieran. Hay desde ensaladas especiales, ensaladas de pasta, patatas fritas, verduras salteadas. Hay platos principales como la paella valenciana. El personal del área de alimentos y bebidas está realmente súper pendiente de ofrecerle la asistencia a las personas que lo necesitan. En este caso, pues bueno, nosotros requerimos de la asistencia para poder llevar las bandejas y ellos lo hacen en este, con este carrito. Bueno, mi gente, vamos a almorzar con esta vista espectacular aquí en el Biopark. Ya después de comer vamos rumbo hacia la selva ecuatorial a ver qué sucede por allá, qué nos topamos. En esta zona ustedes pueden encontrar la señalización que los dirige directamente al anfiteatro, a las cuevas de Quitón, a los restaurantes, a la zona de Madagascar, a la tienda, y realmente es muy original la forma en que ellos comparten la señalización. Vamos rumbo a ver a los gorilas, a ver qué tal los primates. ¿Qué nos tiene, ah? Se agradece mucho esta simulación de árbol porque refresca un poco. Se están resguardando, ¿no están por allí?
Hay una cascada al frente de mí que, díganme ustedes si esto no es maravilloso y si no se sienten realmente en África. Y por este lado, unos chimpancés. Realmente todos están tranquilos, nunca hemos observado que algunos de los animales puedan estar alterados, agresivos, ni molestos, para nada. O sea, están totalmente tranquilos, las personas realmente respetan muchísimo el hábitat, no los tocan, no los alimentan. ¡Oh, qué comodidad! Mira, ahí está estirando las piernas. Y por fin llegamos a uno de los lugares más deseados y más esperados. Llegamos a ver el gorila. Quiero que vean cómo está diseñado el recinto, desde donde se puede apreciar los gorilas. Nada, ya lo van a ver con sus propios ojos. Y bueno, una vez más, la accesibilidad para personas con movilidad reducida a uno. Por acá hay algo súper simpático, que es una pared donde te puedes parar y comparar tu tamaño con el de los gorilas. Como pueden ver, la gente acá se para, muy instagrameable, se toman fotos. Yo sobre la silla debo estar en 1.30 por allí. Así que creo que soy un gorila mediano. Y como pueden ver, lo que les estaba comentando antes, acá hay una rampa de madera. Se puede perfectamente bajar sin ningún tipo de problema. Y ahí vemos al pana gorila que está descansando un poco. Por acá también tenemos un espacio donde podemos ver. Fíjense que todos los miradores son súper, súper accesibles. Vidrios. Claro, hay una baranda acá que impide que se toquen los vidrios, un poco para mayor seguridad, incluso también para mantenerlos limpios y poder tener una visual del gorila mucho más óptima. Hermoso, hermoso estos animales. Lamentablemente, la caza furtiva los amenaza constantemente. En Camerún existe una comunidad de alrededor de 25 gorilas que están acechados por la caza furtiva. Es importante llevar ese mensaje, que de algún modo nos invita a poder cuidar el planeta, cuidar estos hábitats. Y recuerden que todo es un equilibrio, que si respetamos su hábitat y respetamos su especie, seguramente el humano se verá beneficiado de algún modo. Estoy seguro de eso. Realizando el Biopark de Valencia por preservar la vida de 25 gorilas del proyecto Evo en un bosque de la selva de Camerún. Es increíble. Bueno, rumbo a los hipopótamos, esperado, los dejamos al final. De verdad que los dejamos al final porque tienen una fama de que se quieren mucho. Fíjense que fácilmente podemos rodar hasta incluso allá abajo, donde tenemos a nivel a los hipopótamos. Miren ustedes, allá la gente está abajo haciendo su colita para poder verlos. Estamos como por dentro de la cueva y a través del sistema de rampa vamos a bajar para ponernos a nivel con los hipopótamos, para compartir con uno de los anfibios más grandes que existen. Bueno, aquí pueden ver ranitas, sapos. Y tal como les había comentado en un principio, a lo largo de todo el biopark existen baños que cuentan con accesibilidad para personas con movilidad reducida. En este caso podemos estar observando en este momento uno que está acá al frente. Hay una rampa donde al subirla te vas a encontrar con una cantidad de servicios o baños que son completamente accesibles. Y si volteamos por acá, vamos rumbo al estanque donde están los protagonistas de este momento. ¿Qué más
más se le puede pedir a la vida? Por un lado tenemos hipopótamos y por otro lado tenemos elefantes. Yo sí sé lo que está haciendo falta. Que dejes tu comentario, que comentes, compartan, le des like y por supuesto que te suscribas. Recorrido por el Bioparque de Valencia, España. Uno de los parques de animales más grandes del mundo. Vale la pena venir. Dejen sus comentarios, compartan, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para que estén recibiendo otros videos como este. Los esperamos. En una próxima aventura con Discapacidad Cero Inclusive Production. Allá vamos.